bienvenidos, saludándolos de nuevo. Aquí tu amiga Bárbara Martínez Vlogs. El día de hoy les voy a estar compartiendo el super mega haul más grande de la historia, chicos, abriendo cajas misteriosas repletas de super, super productos allá adentro, tesoros. Pues vamos a ver qué encontramos, porque tú sabes que cada lote que abrimos, cada caja que abrimos, viene muy distinta, viene muy diferente. Pueden venir unas cosas muy padres, pueden venir otras cosas más sencillonas, pero pues eso no lo vamos a descubrir hasta que abramos todo este super mega lote completito, completito de producto mixto allá adentro. Así que agárrense sus palomitas, su sodita, su drink, todo su cafecito y vámonos a comenzar a abrir este lote que está por acá y a ver qué sale. Está pesadísimo esto. Chequen, primer producto. Vean qué bonito. Es una colcha, un set de 10 piezas, chicos, medida queen. $299. Una batería de cocina. Viene abierta, vienen las cajas abiertas, pero vamos a ver si no viene muy usada. Vienen nuevecitas. Hay veces que se salen usadonas. Eso no lo vas a saber hasta que abran las cajas. Pero esta se ve que viene nueva. Solamente que la caja viene abierta, pero viene nueva. Vamos a ver qué más. Precio de $36. No, no puede ser. Vean lo que salió. Refractarios, pero de vidrio y vienen súper quebrados, chicos. Miren. Así que pues esto a la basura. Vean esta caja, chicos. Díganme si es justo esta caja, lo que viene en esta caja. Chequen nada más. Un solo brasier para que se den cuenta que hay muchas cajas que vienen buenísimas. Y también hay cajas que vienen semivacillonas, miren. Productos para el baño. Una blusa. Un portador como para hand sanitizer. Para desinfectante de manos. Que viene con precio de $44. Varios relojes. Wow, vean qué precioso esto. Vean qué bonito. Por cierto, vamos a tener lotes de relojes mixtos con los relojes que teníamos anteriormente. Y relojes de JCPenney. Van a estar al mismo costo. Muchos de ellos están preciosísimos como este. Tenemos el lote de relojes. Los vamos a tener en 100 relojes por $400. Todos este estilo y calidad de relojes van a venir mixtos. Muchos te vienen con caja, otros te vienen sin caja. Esta es una freidora marcada con precio de $149. Miren ese tostador. ¡Qué bonito! Está bien bonito. Es una arrocera, me parece esta, ¿no? Mira este pantalón, qué bonito está. Talla 4. Viene como más electrodoméstico que ropa. Precio de $65, chicos. Ah, cobijas. ¿Todo es para las sábanas? Marca Clark. Es buena marca de zapato. Miren el costo. 8.5. Almohadas, sábanas y cubre colchones. Mira, esta trae precio de $280. Y en los lotes de colchas mixtas con almohadas, con cobijas y todo eso, te vienen aproximadamente 30 y tantas piezas y te sale $675. O sea que básicamente agarras todas estas como en $20 y tantos, como $21, $22. Y te vienen así piezas de estas, te vienen cobijas. Pues todo como lo que acabas de mirar que acaba de salir. Todo eso sí te viene mixto, pero sí te salen arriba de tus 15 colchas, juegos de colchas así. Entonces este se compensa muchísimo porque si lo estás agarrando a 20 y tantos, viene muy, muy padre, la verdad. Viene muy mixta, todo costea. Por ejemplo, algo así, mira, que está un poco más chica, te sale costo de $190, miren. Cobijas, ropa, miren, como que ropa de niño. Juguetitos, miren, pura ropita de niño. Me parece que también viene una como una tetera, miren. Oh, es marca Keurig, miren. Miren esta, qué preciosa está. Qué hermosa está esta. Te viene marcado con precio de $300. Otro electrodoméstico. Una bocina, unos auriculares para escuchar música y contestar llamadas. Y se escuchan algunos quebraditos, miren. Tres cajas. Mira, también acá vienen quebraditos. De las tres cajas se puede hacer un set. Miren qué bonitos cuadros. Otra freidora. Puros zapatos. ¡Ah! Sin caja. Llegaron muchos, mucho calzado sin caja. Estos están preciosos. Y hay otros igualitos, pero el negro. Son talla 6. Son mi talla. Dios santo. Mira este que es vestido. A Tijuana. El envío te saldría de Los Ángeles a un punto de México. Se entrega la paquetería. Sería en Sonora. Dependiendo lo que vayas a ordenar. Pero por una caja pequeñita de maquillaje te saldría de $25 a $35. Dependiendo cuántas piezas sea. Si son 300 piezas, 35. Si son 125 piezas, $25. Si es una caja mediana, puede ser 65. Una caja grande, puede ser 95 o hasta $125. Déjenme les enseño rapidito, chicos, nomás para que vean. Vean nada más todo esto. Tenemos que llevar para paquetería, Dios santo. Que alguien nos venga y nos ayude, por Dios. Todas estas son del día de hoy, chicos. Que alguien venga y nos ayude. Auxilio. Alguien ocupa trabajo, dice Isaac. Auxilio. Vean nada más la producción. Vean, esto va para Estados Unidos. ¿Cuánto las cajas misteriosas? Hay de diferentes, chicos. Hay de diferentes. Por ejemplo, miren, vean, para que ustedes me entiendan cuando digo que hay de diferentes. O sea, hay una caja misteriosa así de chiquita, hay una caja misteriosa así de grandota y hay una caja misteriosa así de jumbo. Este es un mega jumbo, miren. Esta es la caja misteriosa jumbo. Jumbo size. Y hay varias de esas, miren. Ahí hay otra jumbo size, grande, mediana y chica. Y todavía hay otra más chiquita, más grandecita, como tanto aquí así. Pero sí, chicos, miren. Miren, esta también es una mega jumbo. Chicos, pues, retos de la
la vida, chicos, retos de la vida, que a veces uno siente que hacemos las cosas bien y la vida y las actitudes muestran que no siempre es así. Entonces, el mensaje que me gustaría dar de esto es de que por más que uno quiera agradarle al mundo, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y tú puedes estar haciendo lo mejor para alguien más, tú puedes estar haciendo algo bien para alguien más y la otra persona que recibe la energía lo puede recibir de otra manera y resulta que lo que hiciste o lo que estabas haciendo no fue bien recibido. Entonces es ahí donde entra la situación esta de que pues, cada cabeza es un mundo y de que tú puedes pensar que estás haciéndole el bien a alguien, la otra persona que está recibiendo lo que sea, una actitud, un comentario, una acción, no lo ve así. Y lo que yo único que te puedo recomendar en situaciones así, a lo mejor te has sentido así, a lo mejor ahorita te sientes de esa manera, no esperes nada de nadie. Si tienes expectativas muy altas de la gente, vas a salir desilusionado. La mejor medicina para que no te desilusionen es no tener expectativas de nada, de nadie. Cero problemas, cero broncas, cero chisme. Y créanme lo que he tenido oportunidad de hablar mal de tantas personas, de hablar de tantas situaciones. Sin embargo, no lo hago porque no es mi objetivo. Pasan a veces situaciones, chicos, que te dan el bajón, te entristeces, dices, no puede ser, o sea, tanta energía, tanto trabajo, tanto que está uno esforzándose, tanto que uno quiere estar como con lo más positiva que puedas, pero uno no puede estar en control de todo, uno no puede controlar situaciones y cada cabeza es un mundo. Lo que tú puedes sentir o puedes pensar que estás haciéndolo bien, la persona que está enfrente de ti lo puede estar percibiendo de otra manera o lo puede estar tomando equivocadamente o no equivocadamente, simplemente el receptor de energía está siendo totalmente otra. Tu energía puede ser positiva, la energía de alguien más puede ser negativa. ¿Y qué es lo que pasa? Polos opuestos no siempre se atraen. Polos opuestos también a veces chocan. Entonces eso es lo que sucede. Sin embargo, ustedes saben que siempre dejo un mensaje positivo, un mensaje de crecimiento y un mensaje de ayuda, porque sé también y tengo la certeza que alguien allá atrás de la camarita anda pasando por una situación igual. La opinión de alguien más no tiene que ser tu realidad. Si alguien vino y dijo de ti, no necesariamente tiene que ser la realidad. Esa fue la percepción de esa persona, de tu persona. Sin embargo, no significa que sea una realidad. Si tú dices que eres una persona buena, una persona con buenas intenciones, una persona de buen corazón, una persona emprendedora, una persona positiva, en crecimiento, vas a hacerlo. Hey, how's it going? Good, good. Thank you so much for coming. How you doing? These two, yeah, I think those two, and I believe they're gonna create a label for an additional one for this one. I don't know, it will take us like about 2 minutes. Okay. Yeah? Thank you so much. Thank you. Vean, chicos, vamos a ver cómo traen el camioncito. Can I record inside of it? Yeah? Cool. Miren, cómo se llevan las cajas, chicos, para que se den una idea. That's for our personal blog. Vean cómo acomodan allá adentro el camioncito. Está padre, un camioncito de estos, miren. Sería como que el sueño perfecto para nuestro almacén. Thank you so much. I believe they're coming. Let me just get them ready. Como que se está soltando el vientecito, chicos. Sabrosón, no está haciendo frío, pero... Sí, chicos. Pero bueno, Dios me los bendiga en abundancia, chicos. Vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos por dejar su like. Si piensas lo mismo que yo, no hagas expectativas grandes de la gente para que no te decepcionen. ¿Crees lo mismo igual que yo? Deja tu like. Cuéntame ahí un poquito en los comentarios. Platícame por qué has pasado, por qué estás pasando. Te puedas relacionar conmigo y puedas entender este mensaje que te estoy dando. Aunque no les estoy dando detalles, sé que muchos de ustedes les va a quedar como anillo al dedo. Así es la vida, lamentablemente. Yo pienso que nadie estamos exentos a pasar por situaciones. Ahora, no es lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa. Ahora,
Ahora, vas a tener días bajos, vas a andar cabizbaja, vas a andar deprimidilla, vas a andar triste. Claro, es parte de, uno se encariña porque uno agarra aprecio a la gente y pues lamentablemente así es la vida. Hay gente que viene, hay gente que se va, pero pues la vida continúa. No es lo que te pasa, sino qué haces de lo que te pasa. Dios me los bendiga en abundancia, éxito masivo en todo lo que hagan. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Está como que es la golden hour ahorita porque mira qué bonito se ve. No sé si es el maquillaje, es el solecito que está así como que esperando ya las últimas horas. Eres tú. Parece que ibas a cantar la canción, la de Eres tú, de Pimpinela. ¿Cómo se llama la canción? Los quiero muchísimo, chicos. Dios me los bendiga. Gracias a Dios estamos bendecidos con tanto trabajo. Vean nomás, ya se fue UPS, se va todo esto para México. Nos vemos, chicos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye.